Son trabajadores de las brigadas municipales del cementerio de Torrero, en Zaragoza. En su día a día se dedican a las inhumaciones, pero también a exhumar, bien porque las familias deciden agrupar los restos de varios difuntos o, como en esta ocasión, se pierden los derechos sobre el nicho. Ha pasado el alquiler, se les avisó, no han querido renovar, se les ha dado un plazo más y al no renovar pues se ha perdido la exhumación. Se abre, se recoge el cadáver y se lleva a la fosa común, se pone en la fosa común, el nicho se limpia y se prepara para que una nueva persona, un nuevo cadáver pueda ser ubicado de nuevo en él. 34 miembros conforman la plantilla de este camposanto zaragozano que se extiende a lo largo de 55 hectáreas. Lejos de ese trasiego, el cementerio de Ibieca. En esta localidad de la Hoya de Huesca, de 97 habitantes, cada familia tiene llave del candado que guarda el camposanto. Jorge el alguacil se encarga, entre otras muchas cosas, también de su mantenimiento. Pues escobar las calles y luego por desbrozar un poco por aquí, por el canto de los nichos y de los árboles que hay. Con que esa es la función que hay cada uno, luego pues ya viene, se pone sus flores y se limpia su nicho. Y como en la gran mayoría de los pueblos de Aragón donde no hay enterrador oficial, es el albañil con el que cada familia contacta el que se encarga de cavar la tumba o tapar el nicho.